Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Gabriela Isabel y también te doy la bienvenida. Y el día de hoy les traigo un video de maquillaje porque me han pedido este tipo de videos hace mucho tiempo, así que me decidí a por fin traérselos. Y como ven en el título, les traigo maquillaje natural para el verano porque sé que vienen muchos eventos de verano, como la playa, ir a la piscina con amigas, etcétera. Así que quiero que estén preparadas para ese momento con un maquillaje que les va a quedar espectacular y les va a funcionar para aquellos climas calurosos donde vas a sudar, etcétera. Así que sin más que decir, empecemos. Para mí lo más importante antes del maquillaje es cuidarse la piel. Y siempre estoy buscando productos que me funcionen, que sean naturales, que sean lo mejor posible para mi piel. Hace muy poco una marca que es bastante nueva me contactó para que probara uno de sus productos y la verdad es que me encantó tanto que decidí mostrárselos a ustedes en este video y les voy a explicar un poquito cómo es que funciona, cómo me lo he puesto, cómo me ha ayudado a cambiar la piel. Así que, bueno, empecemos. Y bueno, este es el producto del cual les hablaba, es de la marca Hilo Eye y específicamente me enviaron el Eye Serum que se llama Shot. Y estoy totalmente enamorada porque yo soy súper fan de los productos para los ojos porque a mí me salen muchas ojeras y siento que esa es como que mi zona de problema. Y me encantan los productos que son ligeros y naturales porque sé que van a ser buenos para mi piel a futuro. Entonces este acá, aparte de que la presentación está increíble, me encantó cómo viene, es un serum para los ojos que puedes usar durante el día y la noche. Amo esto porque normalmente cuando iba a buscar productos para los ojos venden para el día y para la noche. Y a mí me parece que la verdad es que son bastante costosos para comprar dos. Y con este puedes hacer el trabajo durante el día y la noche. Como ven, las ojeras que tengo son bastante pronunciadas. Pero lo que hago es ponerme un poquitito en mi mano. Y luego con el dedito del anillo vamos a ponerlo debajo del ojo. Y, o sea, instantáneamente sientes como que humectado. Eso es lo que me gusta, que es demasiado ligero. No es como una crema pesada. O sea, es súper livianito y eso es muy bueno para el verano. Porque nadie quiere tener productos pesados en la cara, más el sol, el sudor, la humedad. No, o sea, siento que eso es lo peor que puedes hacer. Así que con este se van a sentir súper bien. Y lo mejor del caso es que enviaron un código de 10% para ustedes. Así que si ustedes quieren comprarlo, pueden tener un descuento. Obviamente los descuentos son el máximo. Así que ya saben, se los voy a dar en la cajita de abajo para que puedan chequear. Tienen más productos, tienen como que tienen jabones para la cara, tienen bastantes cositas que les pueden encantar, pero definitivamente esto es lo que a mí me encantó. Y bueno, básicamente eso es todo lo que hago. La piel se siente mucho más suavecita y después de eso paso a un humectante facial general. Pueden usar cualquiera que les guste. Yo recomiendo usar uno con protector solar porque, como les dije, va a estar muy soleado en el verano, así que necesitamos proteger nuestras caritas de los rayos del sol. Ok, ya cuando se hayan puesto el protector solar, vamos a pasar a una parte que para mí es bastante importante, que es el primer. Yo suelo hacer esto, yo no sé si esto es lo correcto hacer, no soy un especialista en maquillaje, pero esto es lo que a mí me funciona. Yo mezclo el primer con la base. ¿Por qué? Porque a mí no me encanta usar mucho maquillaje, sobre todo en el verano. Así que me gusta que sea bastante natural y para mí usar base sola me hace ver la cara demasiado cargada. Así que esto es lo que yo hago. Pueden tratarlo en sus casas a ver si a ustedes les funciona. A mí me va genial con esto. Aquí tengo, lo primero que hago es un pump de el primer en mi mano y luego un pump de mi base. Eso lo mezclo y lo empiezo a aplicar a mi cara así, como que con puntitos. Si escuchan unas patitas por ahí, es mi perrita que está caminando por toda la casa. Yo siempre utilizo Beauty Blender, es lo que mejor me funciona y también lo que me hace ver la cara más natural. Lo voy difuminando poquito a poquito. No sé si lo van a ver que la cara se ve como que un poquito más uniforme, pero no es nada demasiado cargado que te das cuenta que esa persona tiene demasiada base en la cara, que es lo que a mí no me gusta. O sea, yo soy súper fan de todos los maquillajes que sean bien naturales, bien sencillos. Obviamente hay ocasiones en las cuales uno puede usar un maquillaje bien cargado, bien fuerte, pero siento que para el verano a mí me gusta usarlo mucho más ligero. Yo a veces también lo pongo aquí en la partecita abajo del cuello, un poquito. Por cierto, hace poco me hice las cejas yo misma
Y estoy tan orgullosa de Licea que si quieren que les haga un video de cómo me las hago en la casa, que me encanta porque primero te ahorras bastante dinero porque te lo haces tú misma, y segundo es muy práctico porque cualquier momento que necesites hacer tus cejas lo puedes hacer en casa. Así que si quieren me pueden comentar y les puedo hacer un videito de cómo fue que me las hice, pero sí, estoy muy feliz por eso. Bueno, ya pasamos, hicimos la base. Ahora vamos a usar un poquito de corrector en las partes pues, más necesarias. En mi caso va a ser en las ojeras. Me pongo también un poquito encima de la nariz, un poquitito, nada más para resaltar. Y si tienen algún granito que quieran tapar, también pónganse en esos laditos, un poquito. Ahora, para mí los mejores correctores son los que son en crema. ¿Por qué? Porque te tapan mucho más, te cubren mucho más. Pero como estamos en el verano, es muy importante luego sellarlo. Y les voy a mostrar mi truco para sellar el concealer o el corrector. Yo lo pongo en toda el área del ojo, o sea, incluyendo la partecita de arriba, porque me sirve como una base para cuando vaya a poner las sombras. Difuminamos súper bien. Y luego, como les dije, ponemos un poquito encima de la nariz. O sea, como muy muy poquito. Y luego acá, tres puntitos. Y listo. Eso es todo lo que he dado con el concealer. Y ahora, como les dije, viene la parte de sellar. Yo utilizo un polvo suelto, que para mí es lo que más me funciona. Este es translúcido y este solo lo uso debajo de los ojos. Me pongo bastante debajo de los ojitos y en donde apliqué el corrector aquí encima de la nariz. Así. Y obviamente están viendo que es demasiado, por eso lo dejo ahí por un ratito y luego lo retiro. Este acá específicamente es uno que me gusta para el verano porque es como brillantito, no es un polvo translúcido así regular, sino que es un poquito brillante y siento que para el verano te hace ver como que más glowy. Pero bueno, este es el que yo uso. Y dejamos un ratito mientras yo paso a hacer las cejas. Las cejas me gustan sumamente naturales. Lo que hago es que agarro un producto de este tipo, que es como que con cepillito, que tenga color. Utilizo el color más oscuro porque, bueno, mi pelo es bastante oscuro y lo paso natural, o sea, sigo la forma natural de mi ceja. Y luego, si tienen como que alguna parte de la ceja en la cual sientan que, por ejemplo, en mi caso, me falta como que un poquito de ceja acá, con el mismo pincelito me marco un poquito acá para hacer que se vea la ceja un poco más gruesa y lo mantengo lo más natural posible. De por sí mis cejas sí son bastante pobladas, así que no me hace falta como que una pomada de esas que te ponen en las cejas. Pero si ustedes necesitan un poquito más, obviamente utilicen eso. O sea, tienen que sentirse cómodas, eso es lo más importante. Y lo mismo lo repito de este lado. Así. Listo. A mí la verdad es que me gustan las cejas gruesas. O sea, yo soy fan de las cejas oscuras, gruesas. Yo quisiera tenerlas aún más gruesas, pero bueno, mi naturaleza no me lo permite. Pero ahí tenemos las cejas listas. Ahora pasamos a retirar el polvo que nos pusimos debajo de los ojitos. Así, poquito. No sé si notan que se ve un poquito brillante. Y eso me encanta de este polvo. Y retiramos el exceso. Ah, sí. Ok, ya que tenemos lista esta parte de acá, vamos a pasar con el bronceador. Yo recomiendo que utilicen bronceador en polvo, sobre todo para el verano. En estos momentos no tengo bronceador en polvo, así que tengo que usar este que es como que en crema, pero pasa a ser polvo, entonces, bueno. Pero si tienen uno en polvo, muchísimo mejor. Yo lo pongo acá, acá, y un poquito en la nariz como para perfilarla. A veces también lo pongo por aquí abajo, todo depende. O sea, si es algo súper sencillo, no me hago tanto porque creo que lo hace ver demasiado cargado, pero ustedes deciden qué es lo que mejor les gusta. Lo que voy a hacer es un poquito acá, un poquitito de este lado y un poquitito de este lado. Y luego pongo aquí un poquito baja de la nariz para perfilarla.
como les digo, no soy una experta en maquillaje, así que lo que yo hago, lo que a mí me funciona. Y con el Beauty Blender lo voy a difuminar. Cuando yo hago maquillaje es como para la noche, ahí sí me voy bastante, me pongo como que bastante bronzer y cosas así, porque bueno, pero para el día me parece que mientras más natural, mejor. Y así vamos difuminando el bronzer de la nariz, que a mí esto me encanta porque me hace ver la nariz como perfilada, como operada. A ver, les digo. Yo no sé por qué, pero yo siento que todo el mundo pasa por una etapa en la cual se quiere operar la nariz. Yo pasé por eso, pero en estos momentos no sé si me lo haría, no creo. Pero quién sabe. A ver, listo. Como ven, quedó un poquito más perfilada, pero natural. Ahora, si sienten que aún les falta un poquito más de difuminado, tengo otra brocha, la cual utilizo como para terminar de difuminar, se los voy a enseñar. Y es esta acá, como ven, es plana. Y lo que hago es que me lo paso un poquito para verificar de que se terminó de difuminar todo. Y por aquí, por la nariz también, un poquito. Y listo. A mí me encanta cuando el bronzer queda así como que una rayita súper, súper recta. Hay gente que prefiere que sea diferente, pero a mí me encanta esa raya así. Entonces por eso me encanta este pincel, porque hace que te quede el bronzer súper recto. Y listo. Ahora paso a los ojos. Yo dejo el rubor de último, no sé por qué, pero es lo último que me hago. Y me encantan los colores que se vean naturales, así que normalmente uso un color como parecido al del bronzer. Y en este caso voy a usar este de acá. Como ven, es como un colorcito bronceado. Y voy a aplicar un poquito en la cuenca del ojo. Siempre lo soplo. A ver, colocamos un poquito acá. Y un poquito de este lado. Normalmente cuando yo hago maquillajes como más cargados, sí tiendo a hacerme los ojos primero, porque si hay mucha sombra, prefiero hacerme los ojos, luego me limpio y luego me pongo la base. Pero en este caso no es necesario. Y luego, con otra brocha, agarro un color más clarito. Normalmente me gusta utilizar ese tipo de colores. Y lo vamos a poner en el centro del ojo. Y luego pongo hasta un poquito acá, arriba, como para resaltar. Ahora que ya tenemos eso, paso otra vez con el color bronceadito y aplico un poquito más de este lado y sigo difuminando lo que me hice anteriormente. Así. Así. Como ven, ya se le ve un poco mejor. Y así me gusta dejarlo. Luego de eso paso y con el mismo color bronceadito me voy a colocar aquí debajo de las pestañas inferiores para que el ojito sea como que un poco más grande. Así. Y con un colorcito más claro, nuevamente vuelvo a utilizar el mismo que utilicé en el centro del ojo, me pongo aquí en el medio. Listo.
Ahora paso con mi parte favorita de los ojos, que es el delineado. Siempre me hago un delineado de gato, o sea, me encanta, es para todo tipo de maquillaje. Si ustedes no quieren aún más natural el maquillaje, se pueden saltar esa parte, simplemente aplicar la máscara de pestañas. Yo voy a hacerme eso rapidito. Yo utilizo el que es el líquido, me encanta usar el delineador este que es el líquido, me encanta usar el delineador en líquido y... Y yo normalmente no completo todo el ojo, sino que me hago nada más la puntita del ojo y así queda. Luego repetimos el otro lado. Y ahora sí, pasamos con otra parte de mis favoritas, que es la máscara de pestañas, me encanta. Ok, en este caso les voy a dar un tip. Si van a la piscina, obviamente utilicen máscara de pestañas a prueba de agua. Yo no sé por qué, pero a muchas personas se les olvida este paso y se ponen regular. Entonces cada vez que van a la playa o a la piscina, se les marca todo, así que ya saben. Por favor, utilicen máscara de pestañas a prueba de agua. En este caso, yo hoy no voy a la piscina, así que simplemente voy a utilizar una normal, regular. Y les vamos a aplicar en nuestras pestañas. Mis pestañas de por sí, gracias a Dios, son larguitas, entonces no tengo que ponerme tanto. Pero si ustedes necesitan como que ese extra lift de las pestañas, pónganselo dos veces. O sea, pónganse una vez, esperan que seque y luego se aplican otra vez. Y yo sé que todas hacemos una cara diferente. Yo casi estoy poniendo la máscara de pestañas a Vicky. Algo así. Así que comenten abajo cuál es la cara extraña que ustedes hacen cada vez que se ponen la máscara de pestañas. Así quedaron mis ojos. Ahora vamos a pasar con el rubor y por último nos vamos a poner el labial. A mí me encanta usar como que un rosadito, sobre todo para el verano, así que este es el que me voy a poner el día de hoy. Poquito, retiramos el exceso y me encanta empezar de este lado. De verdad me encanta cómo se ven los cachetitos rosaditos. Listo, un poquito. Y este es uno que me encanta. Este color es como un nude. Me fascina para el verano porque te ve como que te ves más sencilla, más delicada. Y me lo pongo así. Y como verán, se ve la carita súper natural. Y por último, si ustedes quieren ponerse highlighter, pueden hacerlo. Yo en este caso no me voy a poner porque ya de por sí el polvo translúcido que usé es brillantito, así que no me coloco. Pero si no se colocaron uno, pueden ponerse un poquito aquí encima de la nariz y arribita del blush. Y eso es todo lo que yo hago para mi maquillaje natural. Y así se ve mi maquillaje. La verdad es que me encanta mucho, o sea, siento que es un maquillaje rapidito, sencillo, básico y te hace ver súper linda durante el verano. La verdad es que me encanta, te hace ver como súper natural, súper linda, es muy sencillo, de verdad, me encanta. Obviamente si hay algo que a ustedes no les gustó, pueden como que modificarlo a su gusto, pues a todo el mundo le gustan tipos de maquillajes diferentes, pero
Ya saben, si les gustó, no olviden dejarme un like y comentenme abajo qué parte del maquillaje es su parte favorita. Como les dije, a mí me encanta la parte de los ojos, es la parte que más disfruto hacer. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Y recuerden que tienen abajo el link de 10% de descuento por si acaso si quieren comprar algo nuevo para su carita. No se olviden de eso. Nos vemos en el próximo video. Si aún están suscritos, no se olviden suscribirse. Y no olviden seguirme en Instagram. Pueden encontrarme como Gabriela Isabel Oficial. Los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo. ¡Muah!